Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent. Buenas tardes, tu ves. Un beso. Un placer estar acá con vos y compartir esta siesta tan bonita. Un gusto tenerte conmigo y de mirar un poco así. Vamos a hacer una especie de psicoanálisis. No, de regresión. De regresión, dale, ya me acosté. Desde muy chiquito, fuiste así de quieto, movedizo, creativo, complicado. Y hacedor de cosas. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que vengo como de una ciudad hecha de fantasía. Toda mi vida ha sido como una vida de películas, por así decirlo, donde no he conocido prácticamente la tristeza. He logrado todo lo que he querido y siempre con mucho tesón y mucha pasión en cada cosa que he hecho, pero sí, me he disfrazado desde chiquito. Los otros días, te cuento, estaba por hacer un show de canto en mi casa, que había invitado a todos mis amigos, y estaba con mi profesor de canto esperando para salir, y me acordaba de mi vida, ¿no? Y me acordaba de cuando era chico, me acuerdo que habíamos hecho un cumpleaños, y yo estaba esperando que llegaran los invitados para salir yo. O sea que decía, he hecho esto toda mi vida. Y bueno, la verdad que sí, una vida de muchísima felicidad. Una bonita infancia. Sí, bueno, con una relación increíble con mi familia, una relación increíble con mis padres, donde unos padres con una cabeza sumamente abierta, donde lo primero que dice mi padre es siempre, yo te voy a apoyar en hagas lo que hagas, siempre que sea hacer. Que son cosas que ha dicho mi padre y que me han quedado grabadas y que me van a quedar para siempre. Acá estoy cuando empiezo a trabajar como maquillador, porque trabajaba en una perfumería que tenía mi madre y necesitábamos un maquillador. Y como el personal nadie quería ir a especializarse, decidí que el maquillador iba a ser yo y fui a aprender a maquillar con el maquillador Susana Jiménez. Así que íbamos, estaba en Buenos Aires obviamente, íbamos en la mañana a aprender a maquillar con el maquillador y a la tarde íbamos a ver a Susana. A su programa. Una experiencia bastante especial yo, porque primero fui maquillador y después cuando vi que los peluqueros me quitaban las clientas porque las maquillaban cuando las terminaban de peinar, decidí poner la peluquería. Yo no tengo paz, viste que yo pinto, canto, salgo a correr, toco la guitarra. Yo soy un artista, porque has superado el nivel de tu profesión. Yo me sufro de aburrimiento, me aburro muy mucho, entonces llega un momento que tengo que reinventar cosas para poder salir del aburrimiento. He llevado mi vida como he querido, me he animado a hacer todo lo que quise hacer, lo hice. Cuando quise ser peluquero, fui peluquero. Cuando quise amar, amé. Cuando quise mostrar a mi familia, la mostré. Cuando quise viajar, viajé. Hice todo lo que quise hacer y los que ya precedidos lo aceptaron. Acá estoy cuando Sil Key me dio el premio al peluquero del año. Y sos sí, tenido satisfacciones de reconocimiento, ¿no? Ay, exactamente. Sí, muchas. Yo le doy gracias a la vida, a Villa Mercedes y a toda la gente que me ha rodeado porque siempre me han permitido ser inmensamente feliz. Aparte de realizarte en la manera que lo has logrado. Por eso digo, sos un personaje. Aparte estás en donde te invitan. Solidariamente ahí estás. Exactamente, es como una premisa para mí. Yo voy a todos lados donde me inviten. Así sea el barrio no sé dónde perdido en Lontananza o así sea en la media. Me contaron por allí que está preparando un gran desfile, ¿puede ser? Estamos como siempre estamos preparando un gran desfile. No obstante, sí, estamos siempre preparando un gran desfile. No obstante, antes de terminar esto, quiero decir que el backstage de la nota de hoy la pueden ver en Info Video San Luis o en nuestro Facebook, que es FO Peluqueros. Búsquenos en el Facebook. Tenemos toda la producción de invierno y pasado mañana va a estar toda la producción de verano que propone nuestra peluquería para esta temporada 2010. Es lo que decía, ese renueva. Estamos en el Passbook. Que no tiene fotos íntimas como las que acabamos de ver,
pero sí tiene todo lo que es la tendencia del pelo y toda la moda. Tiene, todavía está la foto de invierno, que sacamos unas fotos de invierno muy lindas con Daniela González Aguilar y unas pieles, que es lo que todavía está, y bueno, el pasado mañana estará toda la producción de la. Ya que estoy yo ahora, no sé si notaron el nuevo look de la señora, que sacamos, terminamos con la campaña, hicimos un nuevo look, rulos, un pelo más corto, que es lo que se viene justamente para esta temporada, con mucho rubio, porque vuelve el rubio, la temporada pasada veníamos mucho chocolate, pero esta temporada vuelve el rubio. Como vea, él no se pierde de pasar el aviso. Sí, sí, vamos. Estaba haciendo que estábamos hablando de la vida. La vida es una vida maravillosa y dentro de la vida maravillosa que he vivido, he tenido la suerte de contar con maravillosos amigos. Amigos que muchas veces elegí. Y creo que uno de los amigos que elegí fue la señora Titi, porque pues yo a buscarla cuando decidí ser peluquero, le voy a contar, no sé si sabe. Fui a buscar a la radio y le dije, señora, mire, yo no sé si usted se acuerda, yo soy hijo de María del Carmen, el doctor Oquedo, bla, yo voy a ser peluquero, así que yo no voy a peinar. Y dice, pero me peina un señor acá a la vuelta, yo tendría que avisarle, mire, a mí no me importa, usted viene esta tarde a peinarse. Y la señora fue menos. Esa misma tarde. ¿Se acuerdan? Ahí arrancó. Federico Ojeda Peluqueros. Pero no consiguió. Fue nuestro amigo y cerramos el programa acá. Bien, nos vamos. Bien. Nos vamos. Cerré con Federico Ojeda porque quería hacerlo así de esta manera y por momentos emoción total. ¿A dónde te estoy? Mira, estoy hablando ya a la cámara. A la cámara. No sé en qué cámara estoy. Allá está. Vamos. Gracias. Hasta mañana. Observez-moi de haut en bas, vous ne verrez pas de comme ça. Je suis le favori.